¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Sí. ¿Al proyector? ¿En 10 minutos? Bien. Estábamos en el resumen de las ideas fundamentales de lo que hemos cubierto, no todas, pero esta es la parte que yo llamo más técnica, complicada, de la evolución de las mónadas, de la evolución del ser humano, ¿verdad? Disculpen, esto hay que estudiarlo y tener el mismo vocabulario y que entendamos exactamente lo mismo cuando usemos palabras como mónada, cadena planetaria, ronda, globo, ¿verdad? Reinos. Eso es importantísimo para que podamos comunicarnos con la misma idea. Estamos hablando, tenemos que estudiarlo al que le interesa, ¿verdad? Para que nos podamos entender, hermano. Sí. Después de un pralaya, estoy repitiendo para la cámara. De todas las mónadas que han salido del estado de reabsorción. Claro, claro. Sí, claro. Todo esto es cierto, hermano. Todo lo que está diciendo es cierto. Recuerde, pero lo que estoy diciendo es que la respuesta está en la pregunta. Todo esto es cierto. Mónadas, todo lo que tiene vida. Recuerde, tuvimos una discusión, un comentario que hice, que la vida está en todo. Pero para que algo esté en la evolución, debe tener mónadas. Por ejemplo, esta mesa tiene vida, está formada por átomos, ¿verdad? Pero la mesa en sí, como mesa, no tiene mónada. Yo la creé, yo la puse junta, pero la vida permea todo. Esa es una buena palabra, permear. La vida, la fuerza, el popa, el universo, está en todo. Y en esta mesa hay átomos que tienen sus mónadas. Pero para que algo o alguien esté en esta evolución en el planeta, en la cadena del planeta, debe tener una mónada. De ahí que la mónada es lo más antiguo que hay en el universo. Y bien, si alguien pregunta, ¿qué es lo más antiguo? El ser más antiguo, la mónada. ¿Verdad? Y esa mónada está, por supuesto, la podemos clasificar, ordenar de acuerdo a ese estado de antigüedad. Y las mónadas más antiguas en un momento dado, en un mandaltara, son aquellas que ya han pasado por eso. ¿Lo ves? Se graduaron de esta cadena planetaria, de los del ser humano y los tres dioses, y pasaron a su otra cadena que no hay ni siquiera, hay muy poquito de lo demás, pero hay mónadas débicas que están superiores a eso. Las más altas descritas en la doctrina secreta se llaman Ahi, A-H-H-I, porque es la que están encargadas de la mente universal. En un pralaya cósmico la mente universal no existía porque no había los ají que la contenían. Imagínense la distancia espiritual de esos seres divinos ají con el diani que nos va a proporcionar el kama, la chispa de kama, o el diani que nos va a proporcionar el espejo, que es el astral, ¿entiendes? Entonces unas están todavía en nuestra cadena
centenarias y otras ya han estado en otras cadenas de otras cadenas de otras cadenas. Y esto es bellísimo. Por eso que la estancia 4 de Cosmogénesis es muy importante, porque nos da toda esa clasificación y ordenación de las mónadas en varias categorías, hasta las, casi las últimas, que son las líneas, los triángulos, los cubos. Eso nos lleva a pensar que si la galaxia tiene 10.000 millones de soles, y asumiendo que la mitad tuviera planetas, etcétera, pues hay tantas jerarquías como... Sí. Es una locura, ¿no? Para nosotros es interminable. Nable. Nable es muy importante. Es nable, ¿verdad? Como digamos, para que me lo hacen chiste. Un poquito de lo que estábamos diciendo. Sí. Pero, a ver, como mónadas pasamos por elementales, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta... Los reinos elementales, tres reinos elementales. En el globo T, que estamos siendo humanos, sí, estamos animados también por esencia elemental. Por supuesto. Pero estos no han pasado por la época, humana, la fase de mónadas todavía. No, son mónadas. Son mónadas también. Sí, sí, todo eso es mónada. Pero no son las nuestras mónadas. No. O sea, no es simultáneo. No es que yo me esté haciendo un vehículo físico que está trabajando a nivel monádico, lo elemental. No. No tiene nada que ver. Okay. Vamos a ver si yo lo puedo parafrasear de una manera diferente. Todo en la naturaleza, en el planeta Tierra, está integrado. Bien. Hay diez reinos en este planeta. El ser humano está en el séptimo reino, porque tenemos el humano, animal, vegetal, mineral y tres elementales. Los elementales, ¿verdad?, del folclore, salamandras, ondinas, gnomos, etcétera, etcétera, son mónadas en los primeros tres reinos elementales y tienen su evolución elemental. ¿Cuál es la nota clave de esos elementales? Pareciera en la doctrina secreta que es el ser guiado por los dianis para establecer el orden físico de las cosas. Así yo lo vi. Tienen su nota como todos nosotros. Entonces, por lo tanto, al ser nosotros físicos, estamos en un mundo físico, estamos interdependientes de esos elementales, ¿verdad? Pero nos dice Blavatsky, al igual, ¿no?, esta es una analogía mía, ¿verdad?, con una palabra de Blavatsky, al igual que yo no voy a tener en mi casa una cascabel que voy a dormir con ella, ¿verdad?, porque es que linda, ¿verdad?, una serpiente o una enchita, porque es muy salvaje, no voy a evocar un elemental para que sea mi amigo. Eso ya dice, tengan mucho cuidado, no lo vamos a poder controlar a menos que seamos un diane o un mago de alto nivel. ¿En cada uno de esos planetas hay 10 reinos? Aún más, eso es lo que podemos ver. Vamos a hablar de 10, pero vamos a hablar de 7, ¿verdad? Que es la que sabemos, ¿verdad? Va más. Pero hay 10 reinos, nos dice Blavatsky. Hay 10 reinos. Cada reino tiene su clase de mónada. Blavatsky, en sus enseñanzas, nos habla de 7, ¿verdad?, clases de mónadas, y dicen, hagan el diagrama con 7. Con la primera clase entre aquí, la segunda clase entre aquí, la primera mineral, la primera, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay muchas clases, es muy complicado, ¿verdad? Y después hay 7 zonas simultáneamente. Entonces, es muy complicado, pero hay que tener una idea, ¿verdad? Y lo importante de todo esto es llegar a la nota clave. ¿Cuál es nuestra función como ser humano dentro de esta naturaleza, con todas las clases de mónadas y sus funciones y sus notas clave? Para entender las leyes de la naturaleza, el orden de la naturaleza, la evolución de la mónada en el universo, etcétera, nuestra relación con los bianchojas, la relación con los elementales, todos son temas fabulosos, ¿verdad? Y a mí no. No sé si es lo mismo la interrelación, interrelación o la relación. En todo esto debe haber una interrelación y una relación. Y una relación. Por ejemplo, el átomo de la mesa, ¿qué relación tiene con la mónada? Sí. Claro. ¿O qué interrelación tiene el átomo, sí, de la mesa con la mónada? Ajá. ¿O el átomo nuestro
o el amor. Si es diferente, pues lo mismo. La relación y la interrelación. Interesante, ¿verdad? Y ahí vienen los karmas. Pues cuando nosotros creamos algo, ¿verdad? Y hacemos algo, y ese algo produce un karma, etcétera, etcétera. Todo eso estamos meditando bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Se entendió más o menos esta parte? Esto es lo fundamental de antropogénesis. Por supuesto, en el globo, en el cuarto globo del planeta Tierra, ahí vamos a ver que la evolución de la mónada es a través de siete razas raíces. Y ahí tenemos entonces los chayas, los hiperbóreos, ¿verdad? Los lemures, los atlantes, nosotros, y ahí viene la sexta, la séptima, y nos graduamos. Salud, hermano. La sexta y la séptima, y nos graduamos. Eso hay que verlo, hermano. En relación con esto que se está comentando y que me parece tan, tan importante, cuando he meditado acerca de este asunto, a mí me parece haber visualizado, visto de qué manera que en nosotros hay una responsabilidad tan enorme, tan inmensa, porque nosotros, la mónada humana en este caso, cada uno de nosotros, por llamarlo de alguna manera, está evolucionando sus principios y todas sus posibilidades a través de todos estos vehículos, tenemos responsabilidad sobre qué tipo de vibración imprimimos a esas otras mónadas no humanas que conforman nuestros vehículos, como por ejemplo, solo a título de ejemplo, las mónadas minerales que forman parte de nuestros huesos y en todo nuestro organismo, y también las otras, porque ellas, al formar parte de nuestros cuerpos, nos están ayudando a nuestra evolución, pero nosotros, según el grado de vibración que les imprimimos, estamos ayudando o entorpeciendo a la suya. Y asimismo esto en relación a los principios del planeta con los que compartimos. Según lo que nosotros estamos desarrollando como humanidad en su conjunto, me parece que estamos ayudando o entorpeciendo la evolución del propio planeta, que según parece ha de llegar a ser un planeta sagrado, pero que nosotros tenemos algo que ver en ese desarrollo. Es una meditación, ¿verdad?, sobre la función de la evolución de la mónada. Todos debemos llegar a nuestra propia filosofía esotérica, espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Si no lo han hecho, hay que hacerlo. Si lo han hecho, hay que continuar con todo lo que estamos estudiando, amplificar esta meditación, ¿verdad? De llegar el momento que no podemos dañar a un ser humano como nosotros, que no podemos echar basura en el planeta para envenenarlo, que no podemos destruir a lo que se ha construido por milenios y millones de años, ¿verdad? Esa es una función del ser humano, que tenemos que vivirlo, que lo suframos cuando hagamos algo negativo y aprendemos de nosotros mismos. Tenemos karma, no hay manera de quitárnoslos, eso es, hay que trabajarlo, hay que integrarlo, hay que entender y que no somos perfectos, y ahí todos los días un poquito más nos perfeccionamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, y como dice la hermana, tenemos una constitución centenaria, un cuerpo físico, monas nos están ayudando, pongan aloe vera, ¿verdad? Para ayudarnos, a las monas del cuerpo les encanta la aloe vera, ¿verdad? Y aloe vera, así le dicen. ¿Sí? Aloe vera. O Nivea, ¿verdad? Una cremación. ¿Se acuerdan? Una cremación. Ayúdense con una buena cremación, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, estas ideas fundamentales de la antropogénesis, mónada, cadena planetaria, un planeta, siete globos, las rondas, las razas, los reinos. Espero que de alguna manera ya están trabajando, los que nunca lo habían visto, ¿verdad? Que estén trabajando con estas ideas y véanse ustedes ahí mismo. Pero lo más importante es la nota clave. ¿Qué función espiritual
tenemos en él. ¿Lo ves? Sí. Nos graduamos, pues lo vemos. Lo vemos. Vamos a seguir un poquito entonces. La base de todo esto, ¿verdad?, es la espiritualidad. No, no hay duda, porque el ser humano ya tiene más. Y eso hay que sentirlo. Eso hay que. Y nuestra función es no confundirnos a nosotros mismos ni al ser humano amigo de nosotros. ¿Qué hacemos con todo esto? A mí siempre me ha gustado tomar una cita de la doctrina secreta que está en la página 10, por favor, los que todavía tengan la cita. Lo que dice el maestro. A la pregunta de qué hacemos con todo esto, Finel le pregunta al maestro. Y Blavatsky en la doctrina secreta copia las cartas de los maestros un pedacito. Y vamos a ver desde la llevar, nos dice el maestro. Esta es la conclusión, ¿verdad?, del maestro. ¿Qué hacer con todo este mundo, ¿verdad?, de un esquema fantástico? ¿Qué hago con esto? Dice el maestro, llevad la vida, y no se les olvide esto, escríbanlo en la pared arriba de la cama para que la vean con el astral todos los días. Llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poder. Y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. ¿Qué conocimiento y poder? En el párrafo anterior, ¿ven la palabra únicamente? Únicamente los llamados a... A mí me encanta saltar como hablaba. Aprendí de ellas a saltar y a confundir. Entonces en el párrafo anterior dice, únicamente los llamados adeptos que saben cómo dirigir su visión mental, que es la que tenemos que desarrollar, ¿verdad? No creamos que vamos a desarrollar un buddhi celestial, bello, que vamos a almorzar y cenar con el logos, ¿verdad? Si lo único que tenemos la posibilidad de comenzar con el Kamamana y una visioncita mental, no se pongan todavía un Vianchohan de tercer grado, ¿verdad? En el último planeta, donde van a desayunar con el tercer logos, almorzar con el segundo, y eso no. Vamos a ser humildes, ¿verdad? Como San Francisco. Únicamente los llamados adeptos que saben cómo dirigir su visión mental y cómo transferir su conciencia, tanto física como psíquica, a otros planos de existencia, pueden hablar con autoridad acerca de tales asuntos, de las cadenas planetarias y de la evolución de las mónadas en ellos. Sin embargo, ellos nos dicen bien claramente, así nos dice Blavatsky, llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poder. ¿Qué poder? Vimos, dirigir la visión mental y transferir esa conciencia a diferentes planos. ¿Lo ves? ¿Claro? Sí, ese es nuestro, a donde vamos. Al que le gusta estudiar ocultismo, teosofía de esta manera. El que le gusta la parte moral, ayudar al prójimo, no importa. Esto viene naturalmente, pero al que le gusta ser estudiante de la sabiduría divina, del ocultismo, aquí es donde viene entonces, ¿qué poder? Dirigir la visión y transferir lo que vemos a nuestros planos, ¿verdad? Entonces, llevar la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes. Y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia en cualquiera de las siete cuerdas de la conciencia universal, de los siete planos, ¿verdad?, de la conciencia universal. Cada plano tiene analógicamente una concuerda con siete cuerdas, siete vibraciones, siete colores, siete tonos, etc. Con aquellas cuerdas que se hallan en tensión
sobre la caja sonora del cosmos. Qué linda la visión, ¿verdad? Vibrando de una eternidad a otra. Vibrando de una eternidad a otra. Qué bello está descrito. Significa de un mandantar a otro, ¿verdad? Hay un sonido, hay una nota clave. Esa es la que tenemos que capturar en otra. Cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, por la cual se puede entonces tocar estas siete cuerdas. Esa es la idea detrás de Pitágoras, la música de las esferas. No es oír a Saturno, oye, qué lindo suena. Es la parte espiritual de saber enfocar la conciencia y transferirlo en los siete planos. No está dando la clave esotérica, pitagórica, de la música de las esferas. No es física, por supuesto. Es poder entonces, como dicen aquí, de transferir una visión mental y transferir su conciencia en esos siete mundos vibratorios, ¿verdad? Y hayáis estudiado por completo. Es interesante que nos dice estudiar. Hay que estudiar la teosofía, hay que estudiarla, ¿verdad? Esto no llega naturalmente. Hay que estudiar por completo la música de esferas, que significa toda la relación septenaria de todo lo que sabemos que es septenario, comenzando con nuestros siete principios, los siete planos, las siete mónadas, las siete rondas, los siete diachojas. Todo eso hay que verlo y vamos a poder enfocar entonces y transferir la conciencia. Seguimos. Entonces únicamente tendréis libertad completa. Ahí solamente, cuando podamos hacer eso, tenemos la libertad, el karma, de no causar daño. Libertad no es libertinaje, ¿verdad? La libertad es entonces saber kármicamente de, para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto pueda hacerse sin temor. Nos está dando la libertad que podamos compartirlo en la calle, con cualquiera, cuando podamos transferir nuestra conciencia en todos los planos y ver el karma actuando en cada momento o cómo actúa en cada momento. Mientras tanto, mientras no lleguemos a ese estado de nivel espiritual, ¿qué nos dice? Ser prudente. Y la prudencia es una virtud platónica. Para saber lo que es prudente, el libro cuarto de la República de Platón, donde están descritas las cuatro virtudes. Las cuatro virtudes. La prudencia es una de ellas, el valor, la justicia, etc. Bien. Sed prudentes. No deis a nuestra generación presente las grandes verdades que constituyen la herencia de las razas futuras. Fíjense bien. Esto es una herencia que acabamos de recibir hace ciento y tantos años. Para todo el mundo, lo habían recibido aquellos que eran iniciados, pero no nosotros. No intentéis quitar los velos del secreto del ser y del no ser para quienes son incapaces de ver la significación oculta del estacorde de Apolo, de esa arpa mágica que puede sonar, vibrar en los siete planos de conciencia, ¿verdad? En los siete globos, con los siete principios. Y nosotros podemos colocar, enfocar nuestra visión mental en cualquiera de ellas y transferir esa conciencia ordenada, sin dañarnos, sin crear visiones falsas de acuerdo a nuestra personalidad, a lo que queremos ver. No es nada de eso, estar totalmente espiritualizados y todo bien organizado en armonía interna y externa. Así no hay patólogos, que es la palabra falsa, la palabra enferma. Eso es muy importante. El antídoto es el estudio de la teosofía o la sabiduría divina. Porque lo que queremos ver es lo que vemos. Esa es la ley de Maya. Entonces, la lira del Dios radiante, en cada una de cuyas siete cuerdas reside el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos, cuya cáscara tan solo
es la que ha caído ahora en manos de la ciencia moderna. Cáscara es la parte física, porque ahora tenemos más ahora que hace 130 años. Ahora tenemos instrumentos extraordinarios, como el telescopio Hubble, ¿verdad? Que puede ver cosas y radiotelescopios y bueno, y microscopios electrónicos, y algo extraordinario, ¿verdad? Ahora podemos ver, pero es la cáscara, que es lo que veo en estas palabras, ¿verdad? Es lo que ha caído en manos de la ciencia moderna. Nos repite, sed prudentes, decimos, prudentes y sabios, y sobre todo, tened cuidado con los que crean, aquellos a quienes enseñáis, no sea que engañándose a sí mismo, engañen a otros. Pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Fíjense qué lindo está ahí. Qué prudencia, ¿verdad? Y sobre todo, tened cuidado con los que crean aquellos a quienes enseñáis, a no ser que engañándose a sí mismo, engañen a otros. ¿Entienden eso? ¿Lo pueden decir en sus propias palabras, hermanos? Sí, que se engañan a sí mismos pueden contaminar con el terreno. ¿Verdad? Como el camino del lado izquierdo, que vimos anoche en el sendero, ¿verdad? Que es un engaño, es una luz astral, es psíquica, y parece tan real esa luz, porque fíjese, esa es la falacia del psíquico. Viendo que es no físico, cree que es espiritual. Es una falacia. Viendo que no es físico, encontré lo espiritual, ¿no? Llegaste al plano psíquico. Congratulaciones. No, eso no es. Felicitaciones. Llegaste al plano psíquico. Es un planito donde nos dice la voz del silencio que hay florecitas. Pero peligroso. La voz del silencio, nuestra guía espiritual en esta raza. Es algo extraordinario. ¿Verdad? Es obvio. Es obvio. Ese cuadro, el sendero, evoca, ¿verdad?, estas visiones. ¿Alguien más quiere comentar? Está. Hermano. El riesgo que se corre, aunque es necesario correrlo, cuando alguien expone filosofía, una plática, una conferencia, muchas veces pues nos emocionamos y le ponemos un romanticismo falso y alguien se puede enganchar por ahí. Oh, claro. Es el karma del que expone, pero de otra manera podemos hacerlo cuando no hay expositores que se atrevan a hacerlo, que tengan conocimiento. Eso es muy cierto, por eso hay que tener cuidado. Primero, saber hasta dónde uno sabe uno. Y si no sabe decirlo, no sé, no lo entiendo. Muchas veces me han oído, no sé, no traje mi nota, o no tengo libro, no lo quiero hacer, o no. ¿Es verdad? ¿Por qué? Ese es el karma. Es un karma tremendo, porque estas son cosas espirituales. Si tenemos una visión errónea, no vamos a tener la nota clave correcta. ¿Cómo vamos a tener una nota clave? ¿Cómo vamos a hacer una meditación en algo falso? Creo que hay un dilema para todos, que por un lado los maestros, uno de ellos declara una de las cartas que no era la responsabilidad, si quieres verlo así, y un estudiante de teosofía, es que cuando alguien te pregunte o te consulte sobre temas, etc., tú tienes que ayudarlo, agradecerlo, si puedes, por supuesto, estamos todos en el campo que uno sabe lo que puede decir y que uno se hace responsable de lo que va a decir. O sea, por ese lado no tenemos esa responsabilidad, porque el conocimiento no es para mí, para engrandecerme, sino para compartirlo, para ayudar a otros a que si puedo y me lo piden, porque no vamos de misioneros, ¿sí? No hay misioneros acá, si me lo piden, yo puedo y sé que lo que les digo más o menos tengo cierta claridad, lo puedo compartir. Por supuesto. Pero si yo me invento algo, porque yo me lucubré ahí una idea un poco rara de algunos temas, porque todos tenemos esa tendencia, una tendencia fantástica, algunos más que otros, pues me estoy metiendo en problemas yo y al que le estoy diciendo las cosas. ¿Sí? En eso, yo estoy de acuerdo con Rafael, chico.
a veces es preferible pecar de exceso que quedarme callado. Lo que yo pienso sobre lo que dijo el chico Rafael es en la explicación catalogar la idea. Lo que quiero decir es la idea, cuando yo la transmito la doctrina secreta, digo que la doctrina secreta leí lo siguiente. Cuando es mi romanticismo o no, o es mi opinión, simplemente lo digo. Esta es mi opinión. Para no caer en el hecho de decir, esta es la realidad, porque yo la veo de esta manera. Esa es la diferencia. Mientras uno sea sincero y establece el orden de las cosas, ¿verdad? Esto lo dijo Blavatsky, esto lo dijo Platón, esto lo dijo Patanjali, esto lo dijo Taimi, esto lo dijo Besant, Leviter. Todo va bien. Esto lo dije yo pensando en esto, lo otro, lo otro. Este es el diagramita como dije, ¿les parece? Y alguien puede decir, no, ¿no te parece que en la doctrina secreta hemos visto los cambios? Pues verdad que sí, o vamos a estudiarlo. Entonces, de esa manera el karma está limpio, a mí me parece. Porque entre nosotros tenemos que tener la misión y el valor de estudiar teosofía, si no, no hay nada. Gracias por eso. Ese comentario. Tenemos que tener el valor y la visión de estudiar teosofía entre todos nosotros, pero entendiendo lo que es una opinión y lo que sacamos de base, la fundación en la doctrina secreta, que en mi caso es la base donde yo lanzo mis estudios cabalísticos, mis estudios esotéricos, etc. La base es aquí. Así que no tengo esa duda, aunque he visto que no lo sé todo, por supuesto, pero sé que el ser humano está trabajando en el karma y tiene mal. Lo de abajo no tiene mal, lo de los tuyos, los reinos inferiores, etc. Entonces, si alguien me dice, mira, hay un elemental que te quiere enseñar, ¿cómo es posible que un reino elemental que es menor que una roca me va a enseñar a mí esoterismo? Hay algo que está raro aquí. Ya entiendo yo entonces que el elemental es una amistad de un psíquico que va a transferir lo que el psíquico quiere a mí. No lo voy a dejar. Que un maestro te quiere hablar porque me dijo que a mí te aconsejar. Eso es también dado. Te imaginas, es psíquicamente, ¿verdad? El reino vegetal, cuya nota clave es el ser dirigido por los dianis para establecer el cosmos. Si un ser humano aprende eso, ¿verdad? Entonces, si no lo aprendió completamente o es un adepto, lo que va a transferir es lo fantástico, las falsas ideas, como dijo Platón, los sofismas, y ahora todo vale, todo es cierto, y esos son sofismas. Entonces, para terminar, dice así, bueno, voy a volver a comentar, pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Hay varias verdades que por primera vez se establecieron en la doctrina secreta que estaban ocultas, ¿verdad? Por eso se llama la doctrina secreta. Secreta significa oculta, esotérica. Estaban solo reservados por los iniciados. Se ven en los diagramas masónicos, rosacruces, alquimistas, esotéricos cristianos en el antiguo Egipcio, si tenemos las claves. ¿Dónde están esas claves? En el volumen 2 de la doctrina secreta en Kier y en el volumen 4, ¿se acuerdan? El estudio de símbolos y el estudio de la jerarquía de los seres vivos. Ahí están las claves. Por supuesto que en el 1 y el 3 se encuentran bastantes perlitas, ¿verdad? De la señora Perlita, ahí se ve. Entonces, ¿mi manos? Digo, ¿quién es? ¿Puedes hablar más de eso? Has dicho, o sea, hasta que uno no descubra la verdad, en teoría no debería pronunciar esa verdad. Pronunciar esa verdad. Porque no le pertenece. Claro. Sin embargo, dice a los teólogos de su época y todo el mundo, por lo visto que sepan, o sea, tu deber es enseñar, porque supongo que querías que sepas. Quiero decir que parece una contradicción si no se entiende
en el observación que tú has querido referirme en esta parte. Claro. Si uno no diferencia. Si uno no diferencia. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues, ¿qué? La enseñanza. La enseñanza. De lo que es la interpretación de esa enseñanza. La interpretación de la enseñanza. Y constantemente, consciente de lo que está engañando a claro. Cuando uno empieza a apreciar verdaderamente sí. qué es la enseñanza, ¿cuándo es consciente de qué es? Claro. Entonces, ¿qué uso yo para saber que la transferencia de conocimiento va bien? Dos cosas. Fotos conmigo. No, no es cierto. Ahí vamos a Platón, libro sexto. Platón dice, el que estudia esta sabiduría divina, pasan dos cosas muy importantes. Y el que estudia el sofisma, pasan las dos cosas opuestas. Una, estudiando la sabiduría divina, la persona quiere dos cosas y esa es la prueba, el test. Test es prueba, ¿verdad? ¿El test es español también? Sí. Ese es el test de que sale bien. Una, aparece un orden interno de las virtudes. Segundo, se expresan esas virtudes externamente y no hay confusión. Lo que sea. Es tan obvio. Si hay un orden interno de virtudes y no hay confusión mental, esto es cierto. Mientras tanto estamos estudiando y no se puede compartir. Entonces, el orden interno y de las virtudes y la falta de confusión o desconfundirnos, ¿verdad? Es la prueba de que las enseñanzas son verídicas. Las virtudes son verídicas. Si hay confusión y no hay virtud y hay pesadillas y hay sudores y hay motivos personales para hacer cosas, dinero, poder, manipulaciones, etc., ahí vemos que no pasó la prueba platónica. ¿Verdad? Comentarios, hermano. Por eso en el pasaje de lo que dijiste tú al principio, la primera parte de la lectura del maestro dice ahí, sí. hay que vivir de una manera determinada. No sé si lo puedes repetir. Sí, cómo no, cómo no. La primera frase. Llevar la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poder y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Llevar la vida necesaria. Ahí está la clave de todos claro. nosotros. Ahora, yo quiero estudiar esto y aquí hago el aparto de que a partir de dejando esto a un lado llevo la vida como me da la gana, pues yo lo veo difícil y complicado por si lo quiero comunicar. Claro. O sea, si no soy coherente, que es una cualidad importante, la integridad, primera, estaré confundido y segunda, confundiré a otros. Claro. Y esa confusión nace entonces de la falta de armonía de las enseñanzas, que el carácter moral de la persona, las virtudes es lo principal. Recuerden, no podemos olvidarnos de la ética, de la espiritualidad en todo esto. De ahí que meditar en las notas clave, meditar en la evolución espiritual, siempre usar esta palabra espiritual. ¿Estamos? ¿Verdad? Dejad más bien, al final dice, dejad más bien, no, vamos a volver a leer las últimas cuatro líneas. Ser prudentes, decimos, prudentes y sabios, y sobre todo, tened cuidado con lo que crean aquellos a quienes enseñáis. Que no sea que engañándose a sí mismo engañen a otros. Entonces las pruebas de Platón, no se les olvide, libro 6. La prueba de Platón. De la República. De la República Platón, libro 6 al final. Muy, muy bello, muy importante. ¿Verdad? El sofismo causa confusión y no lleva a las virtudes. Y el otro trae un orden de virtudes, un orden de ideas, y externamente trabajamos virtuosamente. Por lo menos en lo que podemos, ¿verdad? Y podemos estudiarnos para continuar ese trabajo. Al final, dejad más bien que las cadenas planetarias y los misterios supercósmicos y subcósmicos. Supercósmico lo que viene después, subcósmico de los elementales y del principio de los átomos, continúen siendo cosas soñadas para todos aquellos que ni pueden ver ni creen que otros vean. Está bien claro, ¿verdad?
Si esto es un sueño, no hay que tratar ni convencerlos, ni amargarles la vida, ni esforzarse para esto. Dejar que la evolución vaya. Lo que siempre tenemos que estar dando al mundo es la ética. Una ética milenaria que nos va a salvar para todo, ¿verdad? Salvar en el sentido del karma. La diosa Nemesis, tejiendo un suéter con el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Ese karma extraordinario. Bueno, después vamos a tomarnos un break y después vamos a ver las dos estancias. Son muy sencillas las que vienen, los atlantes, los...